Hola, soy Francis y te hablo desde Francis Te Ayuda. El tema que vamos a tratar hoy es la diferencia que hay entre el SEO y el SEM. El SEO es cuando intentas darte visibilidad y cuando intentas posicionar tu sitio web en los buscadores como Google, como Altavista, como Bing, como Yahoo, de una forma orgánica y de una forma natural, sin necesidad de tener que pagar para estar en las mejores posiciones. Hoy en día nos encontramos con dos tipos de SEO, el SEO tradicional y el SEO social. El SEO tradicional es cuando intentas darte visibilidad y posicionarte a través de unas palabras clave que tú ya has buscado, que ves que son las adecuadas para tu estrategia y que las colocas estratégicamente para que te posicionen. Eso a nivel interno. Y a nivel externo es cuando intentas que hayan enlaces que apunten a tu sitio. El SEO social, estamos viendo que en los algoritmos de búsqueda de Google están cambiando constantemente. De hecho, han cambiado muchísimo. Hoy en día lo que más tiene en cuenta Google es el contenido y lo que más tiene en cuenta es a los usuarios lo que les gusta y tu repercusión social. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues esto intentamos que enlacen desde las redes sociales a nuestro sitio web para que de una forma viral nuestro contenido, el contenido que queremos que la gente vea, se esparza por toda la red. Es cierto que el SEO tradicional continúa teniendo mucha importancia, es cierto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero las cosas están cambiando y como he dicho, el contenido es muy importante. Entonces, hay otra cosa que también tiene muy en cuenta Google y es, por ejemplo, las visitas únicas a nuestro sitio, el tiempo de permanencia en la web, es decir, que hayan pocos rebotes, las páginas dentro de tu sitio web que la gente visita y sobre todo la repercusión que tiene ese contenido, es decir, los me gustas que hay, las veces que se ha compartido, las veces que se ha hecho retweet desde Twitter, las veces que se ha puesto un más uno desde Google Plus, las veces que se ha hecho repin desde Pinterest y las veces en que de forma viral ese contenido se ha ido multiplicando exponencialmente por todo Internet. El posicionamiento SEM es aquel en el que intentas posicionarte y darte visibilidad a través de anuncios de pago. Cualquier anuncio que tú hagas pagando se puede considerar que estás haciendo SEM. Por ejemplo, los anuncios de pago de Google AdWords o los anuncios de pago en Facebook. Y bueno, creo que con estos conceptos he aclarado un poco la diferencia entre SEO y SEM. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias por escucharme.